All right, así que estamos viendo cuando abrimos una cuenta. All right, si jugamos margin o cash y el nivel de opciones. Right, que eso va a depender de las estrategias que vamos a cubrir, de qué estrategia vamos a aplicar aquí. Ahora, todos estos, todos los brokers nos van a conectar a las tres bolsas. Así que vamos a negociar. Y esto es algo también, si van a negociar over the counter, acciones pequeñas, de centavos, algunas te van a preguntar que yenes esto, right? Decir, voy a negociar over the counter. Si no, solo te van a habilitar para jugar acciones en el NASDAQ, en el New York Stock Exchange y en el American Stock Exchange. Voy a ver preguntas aquí si hay hasta ahora. Correcto, sí, porque Thinkorswim es TD Ameritrade. Sí, así que Thinkorswim, TD Ameritrade, porque Thinkorswim es la plataforma. Porque esta plataforma se llama Thinkorswim, okay, que es de TD Ameritrade. Porque TD Ameritrade, cuando abres una cuenta, puedes hacer trading directo de la plataforma de TD Ameritrade o de esta plataforma que puedes descargar en tu escritorio que tiene más herramientas. Okay, TradeStation, igual, TradeStation tiene la opción de descargar la plataforma a tu computadora o hacerlo directo desde la versión web aquí. Okay. Y para todo lo que vamos a hacer, no tienes que pagar la mensualidad. Thinkorswim te da gratis su desktop version. Esta plataforma de TradeStation tienes que descargar y si te cobran, dependiendo la plataforma que vas a usar. Pero web version es gratis y puedes entrar, no tienes que descargar nada y puedes entrar desde cualquier platform. All right, así que cuando compramos acciones, estamos comprando y vamos a convertirnos parte de dueño de la empresa, ¿eh? Porque cada empresa tiene emitida X cantidad de acciones. Y cuando compramos acciones, ganamos de la fluctuación de esa acción. Por ejemplo, si yo compro Apple a un precio a 140 y la vendo en unos 50, gané $10 por acción multiplicado por la cantidad de acciones que tengo. Ahora, también cuando tienes acciones y las aguantas a largo plazo, dependiendo de la empresa, también puedes ganar dividendos. Hay que te depositan automático. Para los dividendos tienen cierta fecha que tienes que ser dueño para recibir el dividendo. Hay que son, y te lo depositan directamente en tu cuenta. Ahora, cada acción tiene lo que se llama un ticker symbol. Okay. El ticker, que puede ser de una hasta cinco letras, es la forma que buscamos la acción en el gráfico, igual la forma que compramos la acción. Por ejemplo, si yo quiero negociar Apple, sería AAPL. Right. Eso fue asignado cuando Apple se registró a la bolsa. Y la única empresa que puede tener ese símbolo sería Apple. Microsoft, por ejemplo, MSFT, General Electric, Citi. Okay. Ahora, para gráficos, vas a hacer tu análisis, uno fundamental, dos de gráfico. Te vamos a enseñar a ver las dos cosas. Por ejemplo, TradingView y Investing.com son dos muy buenos lugares para gráficos y es gratis. Right? Por ejemplo, puedes abrir TradingView. TradingView tiene una versión gratis y tiene una versión pagada, dependiendo cuántos indicadores vas a colocar en el gráfico. Investing.com, right, tiene la versión completamente gratis, pero te ponen publicidad. Stock Charts también puedes usar y Big Charts para gráficos. Aquí, por ejemplo, CNBC y Finance.yahoo, muy buenas páginas para ver información que vamos a estar usando durante el curso. El que me más me van a
ver utilizar, va a ser TradingView. Siempre estamos aquí en TradingView. Este es TradingView. Abres una cuenta gratis. De ahí tienen una versión pagada si quieres. Creo que la gratis te deja hasta 3 indicadores. Y de ahí si vas a poner más de 3 indicadores, vas a utilizar la versión pagada. Ahora aquí vas a poner el símbolo, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, por ejemplo, Apple. Y podemos ver el gráfico de Apple. Y voy a quitar aquí todos los indicators por ahora. Y de ahí vamos a ir agregándolo. Y la ventaja de TradingView que puedes utilizar los indicadores que están, más puedes agregar indicadores. Ok, si tú, por ejemplo, no, varios indicadores que hemos creado, lo puedes agregar a la plataforma, que les voy a dar varios ahí, como el Master Indicator, el Quantum Indicator, que puedes agregarlo al gráfico. Ok, ahora, aquí es como se mira un gráfico básico. Vamos a hablar de las velas, right? Vamos a hablar de las temporalidades, donde podemos cambiar dependiendo del análisis y las perspectivas de trading. Si estás haciendo trading a largo plazo, right? Porque algo que vas a hacer es decidir qué estilo de trading, right? Si vas a ser un day trader, entrar y salir a corto plazo, o si vas a ser un swing trader, eso va a afectar la temporalidad que estás vigilando en el gráfico. Okay. Ahora, en los gráficos, okay, lo primero que vamos a analizar son los índices. Y el índice, okay, es un conjunto de acciones. Y los principales índices, okay, y estos índices, okay, han creado ETFs sobre estos índices, que vamos a hablar de lo que son ETFs. Pero los principales índices, por ejemplo, es el Dow Jones, el Nasdaq, el New York Stock Exchange y el Standard & Poor's. El Dow Jones, okay, fue fundado en 1896, es el más antiguo. Y la empresa, hay una empresa que se llama Wall Street Journal, que es una publicación financiera que publica las 30 mejores empresas. Ellos deciden cuáles son las 30 mejores empresas. Así que en vez de ver una acción, estás viendo lo que hacen las 30 principales empresas. Y puedes ir a Google, por ejemplo. Y ponemos aquí Dow Jones Stocks. Ok. Y podemos ver la lista. Ven aquí. Hago clic aquí. Y aquí estamos viendo las 30 empresas que están en el Dow Jones. Que el Wall Street Journal las elige. Por ejemplo, American Express, Amgen, Apple, Boeing, Caterpillar, Chevron. Y aquí puedes ver, son empresas grandes, JP Morgan, McDonald's, Microsoft. Okay. Así que, por ejemplo, aquí pongo McDonald's. Right. Así que en vez de ver acción individual, ¿qué es lo que está haciendo cada una de estas? Si yo pongo el DIA, okay, este me enseña lo que ha hecho la tendencia de esas 30 empresas. Ahora, este es el principal. Right. Piensa que este es el que domina o el líder de todos los índices. Así que es uno de los primeros que vamos a analizar. ¿Y para qué usamos estos índices? Uno, lo puedes negociar al índice. Para la dirección de la bolsa. Si tú piensas que el Dow va a seguir creciendo o el Dow va a bajar, puedes jugar esta como una acción o puedes jugarlo como una opción. O lo usamos que vamos a aprender cómo determinar la tendencia de la bolsa y ver diferentes patrones. Así que el Dow Jones son las principales 30 empresas.
Okay. Otro índice que vamos a ver y se calcula, right, tienen una calculación donde suman el precio. Y por eso cuando miras, por ejemplo, si vamos a CNBC, mira CNBC, y recomiendo que descarguen esta aplicación en tu teléfono. Okay. Y aquí me dice que ha hecho Dow. Hoy está casi lateral. Right. Subió 4 puntos el Dow y dice 0.001 en por ciento. Así que es casi nada de movimiento. Ha estado bien lateral. Okay. Y van a aprender que hay ciertos meses que la bolsa tiende a ir lateral. Por ejemplo, agosto tiende a ser uno de los peores meses del año. Right? August, muchos están en vacaciones. Los niños están regresando a la school, al colegio. Historialmente, que van a aprender seasonality, octubre a diciembre son los meses más fuertes. Agosto y lo primero de septiembre tienden a ser laterales aquí. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Casi lateral todo el mes de agosto con el retroceso. Ahora, aquí podemos ver el segundo índice, se llama el S&P 500. Okay. Este tiene, el Dow Jones solo tiene 30 empresas. El S&P 500 tiene 500 empresas. Así que representa un poquito más gráfico. Y esa acción la podemos ver aquí, que se llama el S&P 500. Okay. S-P-Y, que vas a ver la tendencia de las 500 principales empresas. Okay, que hemos visto, obviamente, todo este año ha sido alcista. Right. Desde enero tuvimos la subida, puedes ver febrero, marzo, y de ahí marzo hasta julio. Ahora un retroceso, pero todavía la tendencia, van a aprender a determinar la tendencia, todavía la tendencia es alcista. Y van a aprender cuándo podemos ver que si se cambia la tendencia. Es lo primero que vamos a determinar. Y para eso vamos a usar estos índices, como el S&P 500, el Dow. Vamos a analizar el siguiente, que también se llama el Nasdaq. Okay. El Nasdaq, este tiene compañías, las top 100 de tecnología. El índice tiene 2.840, pero en el ETF, solo coloca, que es el QQQ, solo colocan las 100 principales de tecnología. Así que si yo miro el QQQ, ese es casi 100% technology. Así que dependiendo de lo que tú piensas que va a ser aquí vas a ver Apple, Google, la dirección de estas empresas de tecnología, que este año ha sido los leaders. Bueno, las movidas más grandes. Vamos a ver QQQ desde el comienzo del año hasta donde está ahora, 38%, right? Y llegó a casi 47% al top. Movida desde el principio del año. Casi recuperó todo lo del año pasado. El año pasado tuvimos esta caída de casi 37% en las compañías de tecnología. Y este año ha recuperado casi al punto donde terminó, que ahí es donde estamos viendo que está recibiendo un poco de resistencia, que fue en los puntos altos del año pasado. Okay, así que vamos a ver el QQQ. El otro índice que vamos a ver, que es un ETF, es el IWM. Okay, este tiene 2.000 empresas y particularmente las empresas se parten en calificación de cuánto valen todas sus acciones. Okay, por ejemplo, si yo voy a Finviz, esta es otra buena página que vamos a utilizar bastante. Por ejemplo, pongo Apple. Apple sería lo que se llama un large cap. Large cap es el market cap. Multiplicamos el valor de la acción
Okay, 174 dólares que está ahora Apple por lo que se llama shares, el float. Right? Cada acción tiene X cantidad de acciones emitidas. Por ejemplo, Apple tiene shares outstanding 15.7 billones de acciones emitidas. Así que si yo multiplico los 15.7 billones de acciones por cada acción, eso me da el valor total de la empresa, que sería el market cap. Hay 2.735 billones para comprar. Esa es una empresa grande, lo que se llama un large cap. Esas van a estar en el S&P, en el QQQ. Ahora, empresas, por ejemplo, que tienen, muchos consideran un small cap, una empresa con menos de 20 billones. Si puedo comprar todas las acciones con menos de 20 billones, las top 2000 de ellas, que son acciones más baratas, van a estar en lo que se llama el IWM. No tiene audio. Vamos a ver aquí. Right. No tiene audio. Es el video. Bum, bum, bum. Se fue el audio. Right. Vamos a ver ahora. Reset el micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Excelente. Perfecto. Ahora sí hay audio. Ok, así que ahí podemos ver el Nasdaq. Así que estos son los principales índices que vamos a utilizar para determinar la acción. Por ejemplo, si estás negociando acciones pequeñas, dependiendo de lo que te diga este gráfico, ¿no? Hay tendencias, vas a ver el momento de entrar en el IWM. Si vamos a negociar a empresas más grandes, vamos a ver, por ejemplo, el SPY o el QQQ, el Dow Jones. Vamos a ver las tendencias de estas acciones. Ahora, si vas a negociar acciones de centavo, las tendencias las vas a ver en el IWM, dependiendo en cuáles acciones vas a negociar. Ahora, los ETFs y los índices, estos son los principales que vamos a utilizar. Ahora, hay índices, ¿ok? El índice es el conjunto de acciones y el ETF es la acción, ¿vale? Es la colección de acciones. Yo puedo comprar, en vez de comprar una acción, compro la colección. Por ejemplo, el SPY es como si estuviera comprando las 500 principales empresas. Y hay un montón de ETFs. Hay un ETF de casi todo. Vimos los principales, ¿vale? Que es el S&P, el QQQ, el IWM, este tiene 30 empresas, 2000, las 100 principales y las 500 principales. Okay. Esto lo vamos a usar para la dirección. Pero también podemos negociar índices que son apalanqueados. Por ejemplo, SPXL es triple el S&P. ¿Vale? Así que si tú crees que el S&P va a crecer y quieres maximizar la movida, puedes jugar el SPXL, que se mueve 3 veces en términos de porcentaje que el S&P. Así que, por ejemplo, aquí también cuando baja, baja 3 veces más. Por ejemplo, pueden aquí ver, bajó 14% y el SPY ha retrocedido un 4%. Así que es triple la movida. Eso siempre se trata de 30. Sí. En ese otro que en ese guay. Sí, también jugaría lo mismo para seleccionar la opción. La opción sería delta 30, ya sea mejor o arriba de delta 30, sería mejor. Correcto, porque esto es triple movida. Sí.
Así que si tú crees que esto va a caer, puedes maximizar, o si va a subir, hay la movida, hay apalanqueado. Y van a ver que hay para casi todo, hasta para acciones individuales, hay leverage. Right? Por ejemplo, y estos solo son ejemplos de varios, pero por ejemplo, TNA es el leverage de los small caps. Right? Así que es el de IWM. Así que si pensamos que miren, IWM ha bajado 7%, TNA del alto al bajo 20%. Right? Así que apalanquea las movidas. TNA es el del IWM. Okay? Así que esto es una forma de aprovechar movidas, right? Jugando leveraged ETFs. Lo mismo hay inversos. Okay? Por ejemplo, si yo pensamos que va a subir una acción, podemos jugar el inverso. O a veces, si va a caer, right? Si pensamos que el S&P va a caer, podemos comprar el SPXS, que sube. Right? Por ejemplo, hemos visto en el retroceso, este ha subido 13%, right? Cuando el S&P ha bajado, right? Así que va inverso, SPXS. Obviamente en el año ha bajado porque el S&P ha estado subiendo, pero en los últimos días, right, en este retroceso, esto ha ido a la alza. Okay. Ahora hay ETFs de sectores, y esto es muy importante porque esto es donde vamos a entrar en principio, porque primero vamos a ver la dirección de la bolsa y de ahí vamos a ver cuáles sectores son los leaders para saber si vamos a jugar a la alza o a la baja en qué sector, porque el dinero siempre está rotándose de sector, siempre hay un sector alcista. Por ejemplo, el año pasado, en un año bajista, todavía materiales y energía eran los sectores alcistas. Siempre hay un, como dicen, un mercado alcista en cualquier, hasta en un mercado bajista. Puedes encontrar, porque el dinero va a salir, por ejemplo, de los bancos y entra energía. De ahí se va de energía y entra a retail. Casi todo este año se ha mantenido en tecnología. Pero eventualmente va a rotar a otro sector. Eso es lo que se llama sector rotation. Así que aquí yo puedo ver la tendencia. Por ejemplo, si pongo XLF, estos son los bancos, ¿no? Los financieros, que este año han estado casi lateral, right? A principio del año, este fue uno que más bajaron, right, por toda la crisis bancaria que hubo cuando los bancos estuvieron en peligro al principio. Y aquí han estado todavía dentro del rango del año, pero no han tenido una tendencia, right? Si no han sido el mejor sector para comprar. Por ejemplo, el año pasado, energía fue fabuloso, right? Tuvo movidas enormes, right? Miren, de 2022, ahí fue el único casi sector que estuvo alcista y de ahí ha ido lateral, right? Desde el año pasado, y está empezando a agarrar fuerza, energía. Así que tenemos que buscar de todos estos sectores a dónde vamos a entrar. Porque tenemos financieros, industrials. Industrials son empresas que producen como maquinaria, aviones. Ahí estaría como Caterpillar, Boeing. Hay cualquier cosa que produce. Este año ha sido, junto con los tecnología, todavía ha sido más fuerte, pero esta está, también ha estado en tendencia alcista, los industrials. También hay ETFs de materias primas, por ejemplo, como oro, plata, lo que se llaman commodities, cualquier cosa que sale de la tierra, hay petróleo. Aquí estamos viendo oro, GLD, plata. Porque podemos ver el precio de oro, que es XAU,
que por ejemplo ahora mismo está en 1888 una onza. Que también podemos ver, miren, el casi que hemos ido lateral por los últimos años en oro. El punto más alto, y vamos a aprender cómo encontrar soportes y resistencias. Pero si yo quiero jugar oro, puedo comprar una acción que se mueve con el precio de oro, que sería GLD. Lo mismo, XAG es el precio de plata. Aquí puedo ver a cuánto está cotizando una onza de plata. Por ejemplo, está en 22.64. Si yo quiero comprar una acción que se mueve con el precio de plata, sería SLB. Así que hay casi para cualquier cosa que quieres comprar, hay un ETF. Por ejemplo, para petróleo. Crude oil. Ahí está palanqueado petróleo, right? Gosh. Y miren ahora, el petróleo está empezando a subir en las últimas semanas, right? Desde junio, julio y lo que va de agosto. Podemos apalanquear la movida del petróleo, right? Aquí estamos viendo, por ejemplo, Gosh, que está empezando a caminar, o USO, que es una forma de jugar el petróleo. El año pasado, obviamente, con la masiva movida, este ETF subió casi el 100%. Y puedes comprar acciones de estos ETFs, o podemos jugar las opciones sobre las acciones que vamos a aprender para apalanquear la posición. También hay ETFs de divisas. Por ejemplo, si pensamos que el euro, el dólar canadiense, el dólar americano. Ahora, el dólar americano, right, el ETF es UUP, pero el índice es DXY. Okay. Y este es a lo mejor el gráfico más importante que vamos a analizar para determinar tendencia. Right. Miren, si miras el S&P, okay, miren este último retroceso, ha coordinado con esta subida del dólar. Right. La bajada del dólar, miren, desde que empezó a caer el dólar, right, el S&P ha empezado a subir. Así que muy importante para la tendencia del S&P futura. Porque lo que estamos tratando de pronosticar es de hoy en adelante, qué es lo que va a hacer el S&P. Mucho lo va a dictar de lo que haga el dólar. Right, que tuvimos la caída y de ahí ha ido ahora casi que lateral. Todavía estamos haciendo puntos bajos más bajos y altos más bajos. Y creemos que si quieres una bolsa alcista, este es el gráfico que estamos siempre analizando. Lo más importante, por ejemplo, es lo que haga el dólar y lo que hace las tasas de intereses de los bonos de los últimos 10 años. Miren dónde está ahora, 4.3. Right? Estamos en un lugar muy importante. Miren cómo estamos en el punto. Right? Hemos visto la movida de tasas. 2022, cuando el Banco Central de Estados Unidos empezó a incrementar las tasas. Right? Fuimos de empezar el año 2022 casi 1.5%, y lo más que llegó el año pasado fue 4.3. Obviamente la bolsa le gusta
tasas bajas. Así que para predecir la movida va a ser basado lo que hace la tasa. Así que todo el mundo está tratando de predecir qué lo, hasta dónde va a llegar el Banco Central, que eso va a depender que han subido la tasa para combatir la inflación. Hay subida de los precios. Ahora, ayer, en los minutos, dieron indicación que todavía podría haber más incrementos. Y por eso hemos visto esta subida. ¿Ahora hasta dónde? Right? Así que aquí estamos. Vamos a ver si puede superar este alto. Este va a ser un techo importante aquí. Igual, para ver la bolsa continuar alcista, esto va a tener que empezar a caer. Si esto sigue subiendo, el S&P va a seguir este retroceso. Así que los gráficos más importantes ahora es ver el TNX y ver el dólar. Okay. El momento ideal, por ejemplo, para abrir una transacción, cuando miras que el dólar empieza a caer y el TNX empieza a caer, eso es lo que le da la fuerza para el S&P empezar de nuevo a subir. Ahora, en mi análisis, obviamente yo creo que estamos muy cerquita. No creo, por la deuda, aunque el Fed diga lo que quiera y diga que quiere seguir subiendo por combatiendo. Uno, la inflación. Estos son números importantes, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a Forex Factory, hace unas semanas tuvimos el CPI de Estados Unidos, ¿verdad? Que es el Consumer Price Index. El Producer Price Index y el Consumer Price Index. Okay. ¿Qué pueden ver ahí? La subida de tasas de intereses frenó este incremento de precios, ¿verdad? Porque el año pasado estábamos en niveles más altos que habíamos visto en casi 40 años. En 9% de inflación. Este año estamos en 3.2. Así que obviamente sí ha ayudado los aumentos a frenar la inflación. Así que yo creo que ya estamos muy cerquita. Obviamente el miedo del Fed es que esta inflación podría empezar a subir, obviamente si la energía continúa alcista, ¿verdad? Porque el petróleo puede impactar, aunque las están subiendo las tasas, pero si el petróleo empieza a afectar, ¿verdad? Obviamente energía, ¿verdad? Idealmente quieren ver que energía también empiece a caer, y hemos visto energy empezar a subir. Eso podría causar otro incremento de rates. Así que todo eso es lo que uno analiza. TNX. Dollar, que vamos a aprender cómo lo analizamos. Y los índices, right? Por ejemplo, SPY. QQQ. DIA. Que son los ETFs. Right? Por ejemplo, TLT. Estamos en puntos más bajo, miren aquí, TLT. Right. TLT son los bonos del gobierno. Que los bonos, que es el ETF de los bonos, va inverso a lo que hace la tasa. Así que si tú crees que las tasas van a seguir subiendo, obviamente los bonos bajan en valor. Si tú piensas que ya llegó, que eso podría ser la jugada enorme cuando el Fed llegue a su tope, okay, que el TLT empiece a subir, right, va inverso. Así que uno puede ganar dinero también de movidas de tasas de intereses, okay, y todo lo puedes aprovechar con ETFs, right, que tenemos los bonos que van inverso a las tasas de intereses. Right? Va inverso a lo que hace el TNX, right? Que es la interest rate.
Okay, así que si la tasa, si este sube, el TLT baja. Right? Si la tasa de interés baja, los bonos suben aquí. Y TMF es igual a apalanqueado. Right? Por ejemplo, TMF sería tres veces la movida de la tasa de intereses. Así que, por ejemplo, el año pasado tú miras, ok, el Fed empieza a subir la tasa de intereses. Puedes jugar a la baja los bonds. Ahora, casi siempre cuando se acumula, hay un report que estaba, les voy a compartir hoy, está la mayor cantidad de shorts. Shorts quiere decir gente que está jugando a la baja en los bonos en historia. Así que la posición más grande de short en historia, que eso tiende a ser los puntos de reverso. ¿Verdad? Cuando demasiada gente se acumula short, es cuando ya ocurrió la movida y ahí es donde tiende a ver los reversals. ¿Verdad? Porque la multitud o los speculators casi siempre están incorrectos, o sea, sobreposicionan en un lado o el otro. All right. Así que estos son ETFs. Y esto es la fundación, porque esto es lo que vamos a determinar la tendencia, ¿verdad? Porque queremos ver un conjunto de análisis, ¿verdad? Viendo los índices, ¿verdad? Del S&P, del QQQ, del IWM, viendo lo que hace el dólar, viendo lo que hace el TNX para determinar la tendencia de la bolsa.